Bueno, vamos a hablar este tema justamente de los reclutamientos. Estamos con el general de brigada, José Luis Salazar Escobar. Él es director general territorial militar del Ministerio de Defensa. Bienvenido, general. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Saludar a toda nuestra querida Bolivia eh, para indicarles que hoy es el gran día donde vamos a ya recibir a todos los jóvenes eh, a partir de... Ya de las seis y media empezaron a ingresar a los recintos cuartelarios a nivel nacional. Son 136 centros de reclutamiento que hemos activado para este reclutamiento del primer escalón categoría 2020. Bien, la pregunta obligatoria: requisitos. Los requisitos: ser boliviano Bien. o naturalizado de padres bolivianos, uh -huh. eh, contar en el momento de ingreso con su carnet de identidad, una fotocopia de su carnet o. Un certific su certificado de nacimiento y una fotocopia de su certificado de nacimiento. Eh, hoy tenemos una salvaguarda para los jóvenes de 17 años que, bueno, hoy salen bachiller a claro. tempranas edades, entonces, jóvenes de 16, 17 años ya han. Vencido el bachillerato. Entonces, es por esa razón que hemos hecho esta salvaguarda ya hace unos tres años atrás que la venimos realizando para que aquellos jóvenes que tengan 17 años puedan, con autorización de su señor padre o tutor, eh, poder ingresar y formar parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se necesita de estos jóvenes, o mejor dicho, eh, por qué deberían inscribirse? ¿Qué le puede decir para motivarlos? Bueno, eh, mire, para empezar, eh, los institutos militares están otorgando becas a los mejores soldados Qué bueno. que se caracterizan dentro de cada pequeña unidad. Bueno. Entonces ellos son preparados para que puedan postularse o becarse a cada uno de los institutos, tanto de formación profesional a nivel eh, licenciatura ¿no? eh, y también a nivel técnico superior, que son las escuelas de sargentos que tenemos de las tres fuerzas. Asimismo, también los soldados eh, dentro de cada eh, recinto cuartelario, también hemos hecho con venios inter, interinstitucionales con unidades educativas como es el SEMA. Entonces, aquellos jóvenes que no han logrado eh, vencer el bachillerato pueden vencer dos cursos en el cuartel durante las noches, pasan clases y pueden sacar el bachillerato de la misma manera. Asimismo, eh, ellos son capacitados en ramas técnicas como albañilería, carpintería, motores. Entonces, y una vez que termina el, el, el cuartel ellos pueden ya tener un modo de vida cuando salgan a vivir en la sociedad. Bien, ¿cuántos profesionales ya han salido con esta modalidad de bachillerato? Bueno, ahorita no tengo el número exacto, pero ya son muchos, ya venimos desde hace unos 15 años atrás ah, eh, 15, realizando eh, este tipo de actividades, convenio con los CEMAS, en los diferentes eh, centros de reclutamiento del país. Bien, excelente. Eh, hemos visto largas filas, a ver si un segundito nos pueden sacar a nosotros de pantalla para mostrarles un poco. Ahí está, gracias a la producción. Bueno, desde temprano, de hecho, la primera unidad móvil que, que hice, general, le comento, que fue sobre las largas filas que se registran para el reclutamiento. ¿No hemos logrado todavía pasar a la era digital para que se puedan inscribir, no sé, mediante el Internet o alguna otra forma? Bueno, este, vamos a, a llegar yo creo a, a ese... Esa es la idea. Es la idea. Bien. ¿no? Porque ya, por ejemplo, ahora ya está concatenado el sistema del CEGIP ¿Sí? con el del Ministerio de Defensa okay, bueno. y del de, eh, Ministerio de Educación. Bien. Entonces, por ejemplo, para los premilitares... Eh, para tener las listas correspondientes, entonces ya tenemos sistematizado todo eso para saber quién tiene 16 años y cumple los requisitos para Exacto. poder ingresar, no y entonces es importante eh, lo que usted acaba de mencionar para que nosotros eh, el día de mañana podamos ya también sí. intensificar ese modo. Tenemos una pregunta de Carolina Córdoba Caro. Así es, estábamos viendo y hablando de las largas filas. Yo quería saber si habría la posibilidad general de ampliar el cupo eh, de, las, eh, de los jóvenes que van a hacer su servicio militar. ¿Es posible? Porque tomando en cuenta que hay muchos que se quedan sin hacer este servicio. Bueno, eh, decirle de que tenemos 20.984 cupos en este, para esta gestión, uh -huh. eh, los cuales están divididos de la siguiente manera. Son, en el ejército, 14.925. Para la Fuerza Aérea, 2.941, para la Armada Boliviana, 2.930, siendo un total de 20.796 jóvenes varones. Y también ya hace unos tres años atrás eh, hemos intensificado eh, con damas. Entonces, damas voluntarias que quieren presentarse también a prestar el servicio militar y tenemos los cupos también llenos. Eh, son 98 para el Ejército, 54 para la Fuerza Aérea y 36 para la Armada Boliviana, haciendo un total de 108 damas que pueden presentarse en los diferentes centros de reclutamiento del país. Bien, bien. 108 damas de las 20... ¿Cuántos son, perdón? 20.984. 20 casi 21.000 personas las que se está buscando en este momento. Eh, ¿Cuál es la diferencia, de, por, por ejemplo, para que puedan saber los jóvenes que están viendo en este momento la primera edición, entre... E ing ...intentar ingresar a la Armada o... Intentar para ser un efectivo del ejército o a la Fuerza Aérea. ¿Hay requisitos que son diferentes? No, los requisitos no, son, son los mismos, mismos eh, los centros de reclutamiento, sí. Son diferentes no, los centros. Son 136 centros de reclutamiento entre Fuerza Aérea, Armada Boliviana y Ejército. Bien. Son diferentes unidades que está, han sido habilitadas para poder ¿no? eh, recibir a todos uh -huh. estos jóvenes. Bien, fantástico. Entonces ya está hecho el llamado, lo han escuchado el general de brigada José Luis Salazar Escobar. A partir de hoy. Comienza el reclutamiento para los jóvenes, y ya saben cuáles son los requisitos también: básicamente ser boliviano o naturalizado. Eh, así que. Bueno, estamos esperando que vayan a servir a la patria. Bueno, invitar a todos los jóvenes para que asistan a partir de hoy día. Son, tenemos un mes calendario para poderlos recibir. Hasta el 6 de febrero van a estar abiertos los centros de reclutamiento y invitamos a todos los jóvenes para que puedan vestir el sagrado uniforme de la patria y defender a su patria en todo lo que concierne a la seguridad y desarrollo. La última pregunta que le hacemos y con eso cerramos la, la entrevista general. Eh... Algunos lugares eh, acumulan una gran cantidad de, de, de reclutas, porque está esta creencia de que si uno se recluta en cierto lugar no va a ser destinado a un sector rural. ¿Es así? No, este lo primero que tenemos que hacer nosotros es llenar las unidades que se encuentran en la línea de frontera de todo el país. Bien. Entonces, lo primero, mucha gente, por ejemplo, hoy en día, muchos jóvenes quieren irse a Cobija, no un lugar alejado, hermoso, paraje que tiene esta nuestra querida ciudad, ¿no? mismo Trinidad, eh, Riberalta, entonces, son unidades que... Reciben a todos los jóvenes. Entonces, lo primero que hacemos es mandar a, la, a las unidades que se encuentran en frontera y después recién eh, reclutamos para el interior del territorio, más que todo para las ciudades. Bien, ahí está, perfecto. Más claro imposible. Gracias al general de brigada José Luis Salazar Escobar por haber estado aquí con nosotros. Seis de la mañana con 59 minutos.